de veras tan descuidadas que no saben dónde dejan nada, dónde dejan sus cosas. Es cierto. Por ejemplo, yo una vez dejé la cartera en el carro de mi novia y le dejé unos chavos en la cajuela. ¡Qué asco! Pero bueno, esto se trata de otra cosa, ¿no? Es un celular que se perdió. Sí, sí, sí. Mire usted. ¿Dónde está el celular? ¿Dónde? Lo trae pegado en la espalda. Sí. Y en la mañana traía otro aparato pegado en la espalda. Creo que era un aparato reproductor de música. Ah, sí. No, sí era reproductor, pero no de música. Mira, mira, y ahí sí está. Vibraba y no era celular. ¿Dónde está el maldito celular? No lo encuentro. ¡Ya! Ah, ¡ya cayó! ¡Ya cayó! Bueno, y la cosa se puso peor cuando no encontraba el asiento de la bicicleta, pero... Y ya salió. Es que este Jiménez Espriu siempre ha sido bien distraído, ¿no? O sea, si no vio un cerro, menos iba a ver el celular que traía. Ahora, eso no es nada. Si vieras cuántos controles de televisión se han perdido entre las lonjas de mi prima, o sea, es horrible. Ya, o sea, sí, lo sabré se yo. Cambia la tele sola. Lo primero que pensó es que necesitaba su teléfono celular para avisar que le robaron el celular. Entonces... Es que ya con la edad, pero vamos que volamos, ¿eh? No te preocupes. Pero... ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11:15 p.m. Participa en Imagen Televisión.